calor y las altas temperaturas que están previstas para el día de hoy, vamos a tener que hablar de los incendios que estamos teniendo, que son incendios importantes. Bomberos, Ministerio del Interior y el Ejército están trabajando en conjunto para controlar dos grandes incendios que están activos en este momento. Uno en el departamento de Río Negro, muy cerca de la localidad de Algorta, y otro a orillas de la ruta interbalnearia a la altura del Fortín de Santa Rosa, que se extendió hacia otros balnearios de la Costa de Oro. El Sistema Nacional de Emergencias informó anoche que el incendio de Algorta, que se da a la altura del kilómetro 61 de la ruta 25, lleva quemadas más de 1.500 hectáreas de monte y de vegetación, pero afecta a 5.000 hectáreas y se ha reavivado al alcanzar un predio que está forestado con pinos, que hace que la pinocha haga transmitir más rápido el fuego. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, consideró que es uno de los incendios más grandes que se ha visto en la región y remarcó que a estas horas está estudiando si es necesario evacuar población de la zona. Es uno de los incendios más grandes que han visto, que para los que saben dice que la cabeza del incendio son 4 kilómetros y después los laterales de 10 kilómetros, quiere decir que son 50.000 metros cuadrados, esos son casi 5.000 hectáreas. Eso es lo que me dijeron. Y hay 1.200 forestales de la empresa Monte del Plata y el resto es campo, que gracias a Dios festejamos que tuvimos una buena cosecha, pero queda el rastrojo. Por ahora no quiero decir nada, porque justamente fue lo que hablamos con la... Te imaginarás que una población de 700 personas tampoco es esconder, es simplemente esperar, porque ayer se decía, el fuego está yendo para otro lado, que también tenemos otra población muchísimo más pequeña, el pueblito de Arroyo Negro. Y antes de seguir con los incendios, hay que decir que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, estaba mirando el programa y ya invitó a Escorza a cantar. No, a Escorza no, invitó a todos a que vayamos a la casa. ¿La que va a cantar Bailar Pegado? ¿Va a ser el karaoke? Yo canto siempre, a mí me pones un micrófono y yo... Canta. No, no lo puedo evitar, chicos. Y sobre todo Bailar Pegado. No tengo muchas condiciones y ya lo han visto varias veces, pero no. Pero eso se estudia. Bueno. Bueno, si no se estudia, se deja todo, que es lo más importante siempre en todas las cosas de la vida. Volvemos a los incendios. Sí, sí, me decía, tenía información sobre el incendio en Algorta. El incendio en Algorta, que hay comprometido hectáreas tanto de Monte de Plata como de UPM en grandes cantidades y que bueno, ayer técnicos de ambas empresas estuvieron trabajando en el lugar. Muy importante, muy cercano a, bueno, al poblado y que se estaba, como decías vos, lo decía el intendente, estaba analizando si la población iba a tener que dejar sus casas por el incendio, que bueno, se va a definir. La verdad que las imágenes que circulaban ayer, sobre todo en redes sociales, porque fue donde nos empezamos a enterar de lo que estaba pasando, era como, parecía otro país, ¿no? Bueno, las vemos ahí. A mí me llamaron mucho la atención algunas que aparecían, que eran filmadas de adentro de los autos, en las que no se veía nada de la persona que estaba manejando, pero además habían personas que cruzaban la ruta para ayudar a combatir los incendios. La verdad que una situación de mucha... como de mucho dramatismo de alguna forma, de no saber qué hacer, de enfrentarte a una situación. El fuego es el fuego con ese naranja que pocas veces visto así como tan fuerte y tan intenso y tan largo. La verdad que estuvo muy complicado. Sí, sí, las imágenes ahí de la ruta interbalnearia generaban preocupación. Había una recomendación de desviarse, no usar la ruta interbalnearia, sino que ir hacia el este. Mucha gente agarró la ruta 8. Ayer a las 10:30, Caminera mandó un comunicado a los periodistas que se iba a proceder a realizar el corte total de la ruta nacional 24 desde el kilómetro 37 hasta el 42, justamente porque se había reavivado el fuego. También muy emocionantes las imágenes de los vecinos, ¿no? Que, bueno, siempre, ¿no? Sí. Que la zona sí ayudaban a... Sí, vamos a tener una comunicación con Pablo Benítez, vocero de bomberos, para que nos cuente en qué está la situación en este momento en toda la franja costera y la zona de la interbalnearia, para ver si se pudo controlar los focos que ayer veíamos tan fuertes y bueno, cómo está la situación en este momento. Así que ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que queremos saber es cómo está la situación en este momento, ¿no? A esta hora tempranito. Bueno, ha sido la jornada de ayer bastante intensa. Como ustedes lo han dicho, hemos tenido
mucho trabajo para poder controlar todos los incendios que se han dado en todo el país, en diferentes partes del país. En lo que fue la costa de Canelones, el incendio más complejo fue el del Fortín, por la propagación que se dio incluso en forma vertical, llegando a la copa de los árboles y después propagando rápidamente, atravesando la ruta. En la noche, en la tarde-noche, se lo logró controlar al fuego. Una superficie de 100 hectáreas aproximadamente es lo que se estima que afectó allí. Pero en la noche, más en la madrugada, se reavivaron algunos focos y bueno, requirió que colegas tuvieran que desplegarse en varios puntos, sobre todo a la altura del kilómetro 43, para poder controlarlos y extinguirlos y no continuar un frente de propagación que sin duda hoy sería bastante complicado a esta altura del día ya. O sea que en la noche estuvimos trabajando en fuegos que se activaron. El ejército también estuvo colaborando con nosotros. Esa es la situación allí ahora está controlada, ¿ah? En lo que es ese incendio del Fortín. Y en los demás incendios que hubieron en Canelones también está controlada. ¿Pero hay incendios en Canelones en este momento? En este momento no. Están controlados, digamos. Nosotros lo decimos así porque en realidad no queremos darlo por extinguido y porque la situación puede variar. O sea, porque al comenzar el día, elevarse la temperatura, las condiciones del incendio pueden ver favorecidas para que una vez más se activen fuegos, focos, y se propague nuevamente. O sea, incluso yo decía que las raíces a veces propagan el fuego. Entonces queda concentrada la temperatura durante la noche, y más en este caso que hubieron focos, la tierra queda con temperatura y mantiene esa temperatura en las raíces y propaga el fuego. Entonces cuando comienza a elevarse la temperatura del día, hace propicio para que algunos focos puedan revivarse. Entonces, por eso digo que están controlados, no están extinguidos. El que más atención requiere es el del Fortín, porque bueno, fue más complicado y fue el que nos dio trabajo, digamos, en la noche también. Los demás, los del Parque Plata, de Neptunia, de Salinas, esos ya están controlados y la situación es diferente. Bien. Siento que está este riesgo, ¿no? Latente y que si bien están trabajando y lo están controlando, bueno, sabemos que puede volver a reavivarse y teniendo en cuenta las fechas que mucha gente está yendo para los balnearios y utilizando esas rutas, ¿va a haber algún tipo de corte? ¿Se va a recomendar a la gente tomar por otro lado para evitar las situaciones complejas que se dieron en la jornada de ayer? Bueno, nosotros no tenemos previsto cortes de rutas ni en ningún lugar por el momento. Esperemos que no. En Canelones, si nos inclinamos al noroeste del país, donde la situación es totalmente diferente, lamentablemente, no tenemos aún definido qué es lo que puede ocurrir en el incendio, me refiero a Paysandú. En cuanto a Canelones, la situación es más esperanzadora y esperamos que hoy podamos controlar el incendio totalmente, controlar el incendio del Fortín y que no pase a mayores. Eso sí, no se inician nuevos incendios. Ayer estábamos trabajando en el incendio del Fortín, tratando ya de controlarlo y se activó otro foco en Parque Plata. Esas cosas hacen que, bueno, tengamos que dividir los recursos que estamos utilizando, tanto humanos como logísticos, para trabajar en el incendio, para atender a otros y traer recursos de otros lados. O sea, estos fueron los incendios más importantes que tuvimos, pero también tuvimos un montón de otras intervenciones que, como yo he dicho días atrás, se dio un récord de intervenciones donde en un momento del día tuvimos que atender 80 intervenciones. Anteayer, a las 21:30, teníamos 80 intervenciones a la misma vez. Eso hace que la respuesta obviamente se vea debilitada. Entonces, bueno, son situaciones bastante complejas y si la población, no toda la población obviamente, pero si no se toma la conciencia de que no se puede realizar fuegos y de que si ven a alguien realizando fuegos lo denuncien, es bastante complicado. Benítez, veíamos en las imágenes a los vecinos de la zona que estaban dando una mano grande, ¿no? Y se pusieron el tema al hombro para tratar de colaborar con los bomberos.
¿Está previsto que por lo menos haya algún tipo de prevención especial hoy, más allá de lo que tú decías, ¿no? De tratar de que las personas no hagan fuegos, en fin, algún tipo de concientización en la zona? ¿Se sabe, por ejemplo, dónde empezó, cómo empezó esto? Bueno, en cuanto a la causa, no la tenemos establecida aún. Sabemos de que esto, o presumimos de que se deba a un factor humano, a una causa humana, que haya desencadenado todo esto, pero no tenemos aún determinada la causa ni tenemos ningún responsable al momento. Bien, en cuanto a la prevención que me consultaba, nosotros estamos trabajando en prevención, en capacitación, juntamente con diferentes actores, como diferentes fuerzas vivas, con la intendencia, con diferentes centros poblados, con las comunidades, desde abril. Desde abril venimos trabajando en prevención, limpiando terrenos, en canelones, sobre todo en Rocha y en Maldonado. Hemos trabajado fuertemente en ese sentido. Pero vemos que eso no es suficiente. O sea, es evidente que no es suficiente porque, bueno, basta con que una persona no tome conciencia y inicie un fuego para, bueno, que sucedan estas cosas. Y que todos los años pasa lo mismo. Me quedó justamente preguntarte si esto había llegado a alguna vivienda, si habían tenido que llegar a evacuar a alguna persona. En evacuar, se autoevacuaron muchas personas. ¿Sí? Obviamente que al ver la espectacularidad del incendio, el humo que fue impresionante y la temperatura que se irradia, claro, mucha gente se autoevacuó, pero no llegó a afectar viviendas, y no tenemos registro al menos de que hubiesen sido afectadas. No hubieron personas dañadas tampoco, es lo más importante. Benítez, usted aludió al pasar al incendio en Algorta, en el norte del departamento de Río Negro, cercano a Paysandú ya. ¿Cuál es la situación hoy de ese incendio? Bueno, allí es muy complicada. La situación allí es muy complicada. En la noche se nos complicó lo que esperábamos poder controlarlo próximo a Algorta. Giró hacia la ruta 90 y bueno, se propagó hacia la localidad de Orgoroso, pasó muy próximo a la localidad. Nosotros habíamos establecido un dispositivo de contención en cuanto a poder combatirlo para evitar proteger un poco lo que es el centro poblado, pero bueno, no, pasó cerca y se fue hacia la localidad de Piedras Coloradas. Allí se hicieron cortafuegos y se está trabajando en el lugar. Y sigue avanzando el fuego. Hoy en día podemos decir que la superficie afectada es de 3.500 a 4.000 hectáreas. O sea que se incrementó notablemente a lo que veníamos trabajando ayer. En la noche avanzó mucho, cosa que no es tan habitual. Pero bueno, con el microclima que se genera en el incendio hace de que, bueno, se propagó muy rápido, incluso durante la noche, haciendo que las tareas en la noche son más complicadas, obviamente por no tener visibilidad, porque es difícil acceder al monte. Esto monte y fuego de copas, entonces es bastante complicado, y sigue avanzando y se va propagando. ¿Y fueron esas pequeñas localidades fueron evacuadas? Entiendo de que mucha gente se autoevacuó también, como mencionaba en la ocasión de Canelones. Allá fue peor, porque claro, pasó más cerca del centro poblado. Uh-huh. y claro, también se autoevacuó mucha gente. En cuanto a Piedras Coloradas, entendemos de que no va a ser afectada. No estamos planificando tampoco una evacuación. Pero bueno, dependemos también mucho de los factores meteorológicos. El viento es algo que incide mucho en lo que es la dirección y la velocidad de propagación del fuego. Muy bien, esperemos que en las próximas horas puedan controlarlo. ¿Cuántos bomberos están trabajando ahí en Río Negro y Paysandú? Bueno, allí tenemos una cantidad muy importante de efectivos. En la tarde de ayer se mandó un refuerzo de personal para allá y equipamiento. Estamos también trabajando con, no estamos solo nosotros, obviamente, o sea, hay varias instituciones que nos están apoyando, como siempre, desde la policía caminera, la intendencia,
en Paysandú están trabajando las empresas forestales también, han aportado muchos recursos, mucho material de extinción, brigadas helitransportadas, o sea, helicópteros con una brigada de nosotros. Y bueno, estamos con diferentes medios allí para poder controlar el fuego, pero bueno, las condiciones son bastante complejas. Pablo Benítez, vocero de bomberos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Y bueno, la verdad es que ojalá que el día de hoy pase lo más tranquilo posible y no tengan que estar atendiendo situaciones muy complicadas. Muchísimas gracias por informarnos todo esto. Por favor, a la orden. Muy amable, gracias. Muchas gracias.